Okay, gracias. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar. La primera imagen, como les digo, el podcast del día de hoy está patrocinado básicamente. Nada más quiero que se escucha bajita la música. Díganme, porque no quiero que se escuche prácticamente nada fuerte. No quiero situaciones de... Es más, le voy a bajar todavía más para que no se escuche prácticamente nada, solamente que se escuche algo de fondo. Hay que mencionar que el episodio 4 del podcast Limones está patrocinado por Mateo, el fan número uno de Ronnie. Y creo que puso cosas interesantes, así que vamos a empezar a platicar. Ok, la primera imagen es... Del estudio Illumination acaban de sacar, supongo, porque yo no lo he visto, el tráiler de la película de Mi Villano Favorito 4, donde al parecer la novedad es que ahora Groot tiene un bebé. Va a ser un Groot Junior. A ver, no sé exactamente, no tengo mucho que decir. Digo, las películas, las otras, las películas, creo yo, la 1 estuvo bien y luego empezaron en decadencia. No sé cuál fue, qué número de película fue, si la 2 o la 3, cuando sacaron lo del macho. Ahí se levantaron un poquito, pero sí ha quedado de ver. Y luego sacaron todas las los spin-off de las películas de los Minions, bastante feas todas, hay que decirlo. Y vamos a ver si ahora se recuperar el camino con la parte 4, porque sí, las otras estuvieron bastante deficientes, por decirlo menos. Pero sí toman una fórmula que para mí es muy, muy, muy utilizada, que es meter personajes chiquitos, graciosos, y que hacen cosas divertidas. Estos de aquí metieron a los Minions. Por ejemplo, en Madagascar metieron a los pingüinos. Siempre todas las películas están tratando de sacar personajes así porque es lo que ahorita vende como lo gracioso. Pero bueno, vamos a ver qué tal le va. Al parecer, según la imagen, se estrena en el 3 de julio. Falta un ratito todavía para que se estrene. Pero ya veremos. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente imagen. La siguiente imagen es un momento, momento. A ver, lo bueno es que me puso contextos, Mateo. Aunque bueno, la siguiente imagen es una cosa que no es de risa, pero me la mandaron y yo lo voy a comentar. No sé si alguien ya supo de esto. A ver, nomás déjenme lo ajusto el tamaño. Ahí está. La imagen esta me la mandó Mateo. No sé, por si no saben qué es el contexto. Al parecer, esa persona, no sé, no, bueno, la verdad es que no sé de cuándo es, pero fue lo que me mandaron. Y el contexto es, a como me lo mandó, es de un hombre que lo succionó una turbina por falta de seguridad. A ver, esperen un momento. Momento, momento. Momento, momento. Ahora sí ya. Lo que les decía, se supone que el contexto es que a esa persona lo absorbió una turbina. Le digo, no es algo de risa. Pero creo que no, bueno, no creo.
Sé que no es la primera vez que pasa. Aquí lo curioso es, pues, cómo no se han tomado las medidas necesarias para prevenir ese tipo de cosas. O sea, es algo que ya se debió haber checado desde antes. Pero pues bueno, es cuestión. A mí lo que me hace más ruido es que es en un aeropuerto en donde la seguridad está a lo máximo. Y sigo sin entender cómo es posible que ese tipo de cosas sigan pasando. O sea, no te dejan pasar ni un perfume a veces porque piensan que puede ser algo malo. Y no tienen la suficiente protección para evitar que una persona lo absorba una turbina. Cosas que yo no termino de entender. Pero bueno, vamos a. No, igual yo sé que suena muy repetitivo, pero es que realmente no tengo demasiado que decir aquí. Fue un accidente, una persona perdió la vida. Ojalá que los aeropuertos empiecen a tener más seguridad y mejoren esto, ¿no? Digo, tratar de que ya no se repita. Yo sé que es difícil, pero tratar de que ya no se repita. Muy bien, vamos a la siguiente imagen. Nada más que antes de la siguiente imagen, necesito hacer algo rápido. Nada más la voy a dejar puesta y ahorita ya que regrese les voy a dar el contexto. Le voy a pedir a Ronnie que sea su momento de brillar. Ronnie, ¿estás ahí, Ronnie? Hey, ¿qué pasó? Bueno, Ronnie, necesito que tú seas, que sea tu momento de brillar, Ronnie. Me voy a ocupar 3 minutos, cuando mucho 5. Entretén a la gente, Ronnie. Es tu momento. Hoy, en este momento tú eres el streamer, Ronnie. Okay. ¿Cómo están ustedes? Cuéntenme cómo les va, cómo va el día. Díganme. Escucha abajo. Ya. Me escucho, hola, hola, hola. 1, 2, 1, 2. Probando, probando. ¿Cómo está mi gente? Ya te escuché. Ah, bueno. Ah, bueno. Para ti que venga me pregunte lo que quieran, yo les respondo aquí. Aquí estamos para todo. Aquí les ayudo. Si tienen un problema, díganme. Que no anda triste. Porque la voz del profesor. Es que ando enfermo, ando enfermo. ¿Todo bien y tú, Ronnie? Bien, gracias. Feliz de la vida. Contento. Yo. A ver, cuéntame, Samuel, ¿por qué andas triste? Dime. Sí, soy el profe. ¿Por qué andan tristes? A ver, díganme, ¿qué pasó? ¿Te bajaron las calificaciones? ¿O por qué? A ver. Cuéntame ustedes. Extraño a mi ex. Nah. No vas a extrañar una ex, tú. Esa madre. Ok, perdón, ok. No te preocupes. Mira, tú, Samuel. No llores por alguien. Sí. Ella te amó. O tú la amas a ella. Y ella se fue. O tú debas. No deberías hacer nada. A ver, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Estás dando consejos de amor? No, la tristeza. No extrañaba tu éxito eso. ¿Estás dando consejos de tristeza? Más o menos. Porque o sea, le estás recomendando a la gente cómo estar triste. Extraño, dice, extraño a mi ex, dijo Samuel. Eso siempre lo dice. No le creas. Por eso no es mod. Bueno. Ah, bueno. Ay, pues no sabe. Bueno. Gracias, Ronin. Gracias por tu colaboración, Ronin. De nada. Pero por lo menos casi la ayudo. Muy bien. Ahora sí vamos a continuar. ¿Qué tiene que ver la imagen? Se preguntarán. Bueno, el contexto que me dieron es polémica con autos eléctricos. Hay gente que los odia porque dice que contaminan más. Eso es lo que me dijeron. O sea, lo que me pusieron de información. Yo no creo que contaminen más, honestamente. Pero
creo que no estamos listos todavía como sociedad para hacer el cambio de los autos de combustible fósil normal, o sea, la gasolina, a los eléctricos. ¿Por qué? Porque gasolineras hay en todos lados. Y estaciones de estas de recarga para los carros eléctricos no hay tantas. Imagínense que van en su carro eléctrico bien bonito en la carretera y de repente se les mata el carro, se les queda porque ya no tiene energía. ¿En dónde van a recargar la energía? ¿Se van a encontrar uno de esos de recarga de energía en medio de la carretera? No hay. Le digo, la idea es muy buena, está bastante bonita, bastante utópica. Pero no estamos preparados para ese cambio todavía. Yo soy de los que tienen la mentalidad de que lo ideal ahorita son los carros híbridos. O sea, los que funcionan con gasolina y con electricidad. Para mí esos son los que deberían predominar. Yo pienso. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. La siguiente imagen es... Esta ya la pusimos. Ok, esto ya habíamos hablado un poquito la semana pasada, pero nos pusieron la imagen, así que vamos a hablar de esto. Los que estuvieron aquí la semana pasada saben que ya hablamos de esto, pero vamos a retomar un poquito el tema. ¿Qué es esto? Básicamente es que el personaje como tal, los derechos de Mickey Mouse, se están muy cerca de vencerse. Van a ser de dominio público. Y eso haría que cualquier persona pueda hacer uso del personaje. Y al parecer van a hacer una película de terror basada en él. Ya les había dicho, pasó lo mismo con Winnie Pooh. Era obvio que va a pasar con ese personaje también. Nada más por el puro morbo de ver a Mickey Mouse como un personaje de terror. Va a seguir pasando a como vayan pasando las licencias. Por ejemplo, hace poquito salió el de... salió una película que era de... salieron como que varios personajes. La de Chip and Dale, no sé si la llegaron a ver, que era la de las dos ardillas, que el malo era un Peter Pan más grande. Esa película tengo entendido que se basó en muchos personajes donde trataron de moverle ahí de moverle con las cosas de la licencia, los personajes vencidos, para tratar de hacer la película lo mejor que pudieron. Pero sí, o sea, ya con la licencia vencida, ya cualquiera podemos hacer lo que queramos con esos personajes. Si yo quiero hacerme, por ejemplo, yo quiero cambiar la imagen de todo mi canal y utilizo a Mickey, pues ya lo puedo hacer. Ya nadie me va a hacer problema porque ya es de dominio público. Obviamente no lo voy a hacer porque no tiene nada que ver Mickey Mouse con mi contenido. Pero eso es de lo que trata esas cosas de las licencias. Hágalo de Momo, puede ser, lo estoy pensando. Estoy pensando en hacerlo de Momo. Estoy pensando en hacerlo. No, dicen, ¿por qué no? Momo. ¿Momo? ¿Sana? ¿Mina? ¿La domina? Hágalo de Mara Momo de Lana del Rey, ¿qué? ¿Quién es Lana del Rey? ¿Quién es Lana del Rey? Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, en aspectos así rápidos, lo que nos dice la imagen es, se le acaba la licencia al personaje de Mickey Mouse. Y al parecer ya hay un... ¿A poco ya hay tráiler de la película de Mickey Mouse? ¿Es en serio? ¿Es en serio eso? Porque de ser en serio yo lo quiero ver. Está chido el tráiler, pero ¿es de verdad o es de los que son fan-made?
Me interesa verlo. Nada más por curiosidad. Si es de verdad, ok. Qué raro que Disney, siendo el monstruo que es como empresa, haya permitido que le hicieran eso a su personaje insignia. Qué raro, en serio, pero bueno, lo permitieron. Curioso. Muy bien, vamos a la que sigue. ¿Se imaginan que un día Ronnie pase a ser de dominio público y haga una película de terror con él? Qué miedo. Qué miedo. Muy bien, la siguiente imagen es la siguiente. Ok. Muy bien, la siguiente me dice el contexto de Mateo. Dice, un juego de terror va de una fábrica abandonada que experimentaba en humanos según el lore. Ok, al parecer es un juego de terror. Yo nunca... Es la versión 3, quiere decir que hubo versión 1 y versión 2. Nunca los jugué. No sé ni de qué plataforma sea, si me pueden ayudar. ¿En qué se juega eso? ¿En dónde juego Poppy Playtime 1 y 2? No lo voy a jugar, pero por curiosidad. ¿En dónde se juega Poppy Playtime? En PC. En cualquier, especialmente en PC. Ok. También Play, Xbox, etc. Lo voy a checar. Lo voy a checar. Me tengo que retirar. Quiero tratar de considerar. Ok, muy bien, Alan. Que descanses. Voy a bajar. Voy a ver si los bajo para probar. Digo, no soy fan de los juegos de terror. Nunca me han gustado. Pero lo puedo considerar. Considerar. No estoy diciendo que lo voy a hacer. A mediados de febrero. Ok, pues Poppy Playtime. Es como Fortnite. Poppy Playtime solo apto para algunos celulares, ok. Yo pensé que era como Fortnite, pero en la jugabilidad. ¿Y qué tiene eso de terror? Pero a ver, ¿de qué va? Exactamente, ¿de qué va? Solamente me dijeron una fábrica abandonada de experimentar con humanos. ¿Qué es el monstruo? ¿Quién es el malo en ese juego? No sé por qué me da la apariencia como de un gato. No sé si estoy mal. ¿Quién es el malo en ese juego? Five Nights at Freddy's. Es muy largo. Pero a ver, lo único que yo estoy preguntando es ¿quién es el malo? ¿Quién es el villano? El primero era Hubby Hubby. Ah, tú lo conoces, Ronin. A ver, Ronin, platícanos, por favor. Espérame un momento, espérame, Ronin. Platícanos, Ronin. Ronin. ¿Me escucha? Sí. Platícanos de qué trata Poppy Playtime, ya que tú los jugaste al parecer. No lo jugué. Entonces esto, no necesitamos más de ti, Ronin. Muchas gracias. Nada, no te quedes, Ronin. Ya, platícanos, Ronin. Ay, Ronin. Porque estoy buscando el juego para... Ah, pero Ronin, pues no, que ya sabías de qué trataba, Ronin. Sí, sí, o sea, el primero, el villano es Hubby, creo. Es un muñeco de tela. ¿Un muñeco de tela? Como de tela, sí. Ok. ¿Conoce a Momo? Como este ¿Momo? Elmo. No, como el come galletas. Así era como azul. Pero era más alto y chaparro. Digo, chaparro. ¿Más alto y chaparro? ¿Cómo? No entiendo, ¿más alto y chaparro? No estoy entendiendo nada, Ronin. Dicen en el chat, dice, no es de tela, es peluchón. ¿Qué está pasando, Ronin? Me estás dando datos equivocados. Me estás diciendo, es de tela. Se parece al come galletas y es más alto y chaparro. A ver, ¿cómo, sí. ¿cómo es eso? Mire, Bobby Klein es un mono azul con una boca gigante de terror. De un chorro de dientes todo. Ok, boca gigante de terror, ¿qué más? A ver, güey. Es alto y chaparro. Otra vez alto y chaparro. Yo puedo decir, le dice a Alessandra. Te quieren quitar tu lugar del podcast, Ronin.
Que porque no sabes nada, Ronin. Poppy Playtime es la fábrica, no el monstruo. Ya ves, Ronin, que estás feo, estás diciendo, Ronin, yo que tú no me dejabas, ¿eh? No, yo estoy diciendo el monstruo, no estoy diciendo el juego. Ah, oh, Ronin contraataca. Muy bien, Ronin, continúa, Ronin. Te voy a dar el beneficio de la duda, Ronin. Te voy a dar un minuto sin interrumpirte para que me expliques de qué va el juego 1. Un minuto. O sea, el juego 1, hay cintas que ve y trata todo y dice todo lo que pasó en la tienda. Hay niveles y te dan una mano al principio, un azul. O sea, electricidad y puedes cargar cosas y arrastrar cosas. Lo último es encontraste una muñeca que según está poseída, creo, no sé. Y luego al último, ya al final aparece Gubi Gubi, y vas corriendo y hay una caja arriba de ti y apenas la tiras, se destruye el puente y tiras a Hubby Gubby y su Gubby muere. Y ya. Creo que me acuerdo de que el juego. ¿Ese es todo el lore del juego 1? Sí. ¿Y jugaste el juego 2? ¿Sabes de lo que va el juego 2? No. Solo sé que hay una como un Hubby Gubby. O sea, como un Hubby Gubby. Sí. Es el que es alto y chaparro. Pero es mujer. Es de rojo. ¿Cómo? ¿Momo? 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 ¿Tú crees que Momo sea alta y chaparra? Nah, no es cierto, Rory. No le digan nada a Momo. No le digan nada a Momo. Pero a ver, entonces dijimos que. Ah, como te entendí, fíjate, te voy a decir lo que yo te entendí, ¿ok? Te entendí que Momo es de tela. Es azul. Es alta, uh-huh, chaparra. Tiene un amigo que se llama Hubby Hubby. Trabajaban en una empresa. A Momo, uh-huh, no le gustaba el sueldo. Se peleó con Hubby Hubby porque le robó un novio y lo aventó por unas escaleras. Eso fue lo que te entendí. No sé si no te puse atención. ¿Estuve lejos, sí, o no? Sí. ¿Sí fue lo que me dijiste? Sí. Ah, gracias, Ronin. Excelente. Entonces sí puse atención. Muy bien, Ronin, me siento muy contento porque sí te puse atención, Ronin. Muy bien, continuamos. Muchas gracias por tu colaboración, Ronin. Dios te bendiga, Ronin. Igualmente. Muy bien, continuamos con el podcast. ¿Ya ven? Sí le pongo atención a veces, ¿eh? Muy bien, entonces quedamos en lo que ya lo expliqué. Ya lo expliqué de la mejor manera posible de qué trataba Poppy Playtime. Ahí si le quieren sacar clip, sería bueno, ¿eh? Sería bueno que sacaran clip de la descripción, porque creo que lo describí de la mejor forma posible. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Vamos a ver. Ya vi la foto que están diciendo. A ver, no descubran. ¿Que no ven que vamos a hacer una colaboración? No descubran, son, ¿cómo se llama? Son sorpresas para los streams. Ustedes no descubran. No descubran, señores. Vamos a ver. Lo que sigue. Ok, lo que sigue es algo que no todos saben de qué trata. Algunos sí. Yo voy a dar mi opinión. Nada más. El Chicharito. La noticia es: el señor Chicharito, Javier Hernández se llama, acaba de regresar a jugar al fútbol mexicano con las Chivas. ¿Qué opinión me merece esta noticia? Me merece la opinión, lo voy a decir y no sé si esto le llegue a oídos de aficionados Chivas. Si es así, lo siento. Es mi opinión. Espero que no les moleste. Siento que se están conformando con muy poquito. Con muy poquito se están conformando. Y les voy a decir por qué. Porque este señor ya no es lo que solía hacer cuando se fue. Ya vio lo mejor que podía ver como nivel de futbolista.
se puso a hacer streamers por algo, se puso a hacer streams por algo, se convirtió en streamer por algo. Entonces, yo no sé qué es lo que espero. Digo, me puede callar la boca, puede pasar, pero yo no creo que vaya a conseguir algo importante, la verdad. Creo que va a pasar sin pena ni gloria, y más pronto que tarde lo van a mandar a la banca. Yo no le veo nivel para competir a ese señor, la verdad. Con toda la pena del mundo lo digo, porque fue un buen jugador. Nunca fue el mejor, hay que decirlo. Pero creo que es un jugador que rindió. No cualquiera puede llegar al Real Madrid, a pesar de su comentario desafortunado que hizo hace unos días, que dijo que no necesita ser un superdotado para llegar al Real Madrid. Digo, como aficionado al fútbol y como aficionado al Madrid, sí me molestó un poquito ese comentario. O sea, llegar al Madrid debería ser el tope de la carrera de cualquier futbolista, y decir eso sí se me hizo muy bajo de su parte. Pero bueno, el punto es ese. El jugador este no creo que les vaya a dar lo que ellos esperan. Creo que las Chivas contrataron a la desesperada, porque ya no pueden contratar jugadores como lo hacían antes. ¿Por qué? Porque tanto Monterrey como Tigres como América les tumban prácticamente cualquier cosa que quieran comprar. Ahí está el caso del delantero que tiene ahorita Rayados. Chivas lo estuvo buscando como por un año, y no podían, y no podían, y no podían. Rayados lo buscó por un mes, y en un mes lo contrataron. Son otros tiempos muy diferentes. Las Chivas ya no son lo que solían ser. Antes eran un equipo grande, ahorita solamente son un equipo popular. Aunque bueno, si nos vamos a eso, para mí en el fútbol mexicano no hay equipos grandes, solamente populares. Bueno, sí hay uno, el América, nada más. Todos los demás son populares que viven de viejas glorias. Solamente el América es el único que merece ser llamado grande en este país. Es todo lo que tengo que decir de esto. Espero que le vaya bien, ojalá, por el bien de él. Digo, yo soy Rayado, no, nunca lo he ocultado a nadie, no, nunca he mentido sobre eso. No tengo nada en contra, ni nada de no tiene nada de malo que diga a quién le voy. Simplemente no creo que les vaya a funcionar lo que ellos creen. Siento que están teniendo demasiadas expectativas para un fichaje de un jugador que ya está grande, que se empezó a dedicar a otras cosas, que sí fue muy bueno, pero fue muy bueno. Ya no es muy bueno. Esa es la pequeña diferencia. Están buscando jugadores que fueron buenos, no que son buenos. Y ya, vamos a la siguiente imagen. Vamos a la siguiente imagen, que la verdad ni le entiendo, pero bueno, voy a tratar de leer más o menos lo que me pusieron. Ok, mi colaborador Mateo. Al parecer esta foto es... A ver, voy a leer lo que me puso. Esto es de Bosque Mágico, que cerró justo días después de que anunciaron en el estadio BBVA como sede del mundial. El Bosque Mágico. A lo mejor ustedes son muy jóvenes para recordar o para entender qué era Bosque Mágico. De hecho, no creo que se acuerden, no creo, o si saben. ¿Alguien de aquí sabe qué fue Bosque Mágico? ¿Qué es Bosque Mágico? Ronin dice yo sí. Francisco dice yo no. Dylan al parecer sí, Samael también. Bueno, básicamente Bosque Mágico era un... Yo fui, dice Abraham. Fue un parque de diversiones que teníamos aquí en la ciudad. Yo creo que la decadencia de Bosque Mágico empezó, se fue a la basura desde que lo adquiere Multimedios. Y luego cambia el nombre a Bosque Mágico Coca-Cola. Yo creo que ahí es donde empieza la decadencia del Bosque Mágico. Empieza a caerse bastante feo. Mala calidad en el parque, mala calidad en los juegos. Hubo accidentes. Nada así como que muy trending y nada que muy llamativo. Pero se hizo muy... bajó mucho la calidad. Hace mucho tiempo era Bosque Mágico. O sea, Bosque Mágico era el parque de diversiones. Las atracciones principales, que eran el resbaladero gigante,
Que estaba muy, muy divertido, pero te ponías unas quemadas horribles porque te daban un tapete y te aventabas desde arriba y si te llegaba a salir un brazo, era una quemadota horrible en los brazos o en las piernas. Tenías que irte bien derechito para no quemarte. Estaba una atracción que se llamaba el tronco, que ibas en un juego mecánico como un tronco que iba subiendo muy despacito sobre agua y luego de repente te dejaba caer en inclinado muy rápido, que levantaba agua y te mojabas. Y el río rápido, que era como una llanta para como 6 personas, 7 personas, que también ibas como en agua ahí turbulenta. Y también lo divertido o el chiste era que el agua se iba levantando y te ibas mojando. Esas eran como que las atracciones que más fila tenían, porque yo me acuerdo. Y ya había más cosas, pero pues ya no eran así como que muy muy concurridas, ¿verdad? Eso me lleva a preguntarme, ¿ustedes a qué juego se han subido que haya sido como que el más peligroso a su parecer? Está interesante porque a la generación de ustedes, la mayoría de los que están viendo esto, ya no les tocó tener un parque de diversiones como tal aquí, porque Bosque Mágico ya desapareció, Plaza Sésamo ya desapareció, ya no tenemos parques de atracciones aquí. Entonces, no sé, digo, a mí en lo personal hubo uno, pero ya no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era una atracción en la que te subías y era como una rueda, más o menos, que empezaba a dar vueltas, o sea, por todos lados, y luego de repente a medio atracción o a medio camino de la atracción, por así decirlo, los asientos como que se desenganchaban y también empezaban a dar vueltas. O sea, el juego daba vueltas y el asiento daba vueltas. Estaba bien mareante esa cosa. Creo que fue al más feo, por así decirlo, que me subí en toda mi vida. Nunca me quise subir a una montaña rusa, me daba pánico. Me daba miedo que se fuera a caer. Nunca me quise subir a las sillas voladoras porque había gente que se había caído. Pero sí, le digo, eso fue el al que yo me subí el más feo. Pero sí hay otros que están muy. Había uno que se llamaba el martillo, no sé si lo llegaron a ver, que era como una cabina alargada donde se sentaba la gente y esa cosa empezaba a dar. O sea, empezaba como que a agarrar vuelo, como si fuera un martillo. Y luego de repente los ponía de cabeza y bajaban rápido y subían. Estaba también el Space Shot, que era básicamente una torre gigante. Estabas abajo y de repente te subían bien rápido, de repente te bajaban bien rápido. Esos son los juegos que más o menos me acuerdo. Hay más, obviamente, hay mucho más. Si te vas a parque de diversiones mucho más elite, por así decirlo. Pues está creo que hay uno que se llama el Superman, o sea, hay de parques de atracciones ya de marca, el Superman, el Batman, en Disney hay atracciones prácticamente de cada película, hay varios así, que se ven interesantes y que por ser Disney, por ser Universal, pues están con una seguridad total, esos no van a fallar. Y también estaba la famosa Casa del Terror en Bosque Mágico. La Casa del Terror, que hay que comentarlo, hay que decirlo, creo que era más Casa del Terror para las mujeres que para los hombres. Ya ustedes deducirán a qué me refiero. La verdad, sí era más terrorífica la Casa del Terror para las mujeres que para los hombres. La verdad, y sí me consta por varios testimonios de personas que conozco que entraban en esa casa del terror. Sí, era de terror. Pero bueno, se los dejo de tarea, investíguenlo en grupos de tres. Hagan equipos de tres e investiguen. Vamos a la siguiente imagen. Y no empiecen con que si se puede de cuatro, estoy diciendo que de tres. Equipos de tres. Ok, esta imagen. Aquí podemos ver claramente a Lionel Messi festejando después de que ganaron la Copa del Mundo.
Fue cuando ganaron la Copa del Mundo Argentina, la ganaron en Qatar, hubo mucha polémica, les dieron penales, etcétera, etcétera. Pues los argentinos salieron a festejar, se divirtieron, entre otras cosas. Y pues ahí podemos ver cómo Messi toma el micrófono y pues se dirige a la gente, ¿no? Se dirige a la gente, les agradece todo lo que pasó, que por fin son campeones del mundo, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que podemos comentar. Así de sencillo. Yo sigo pensando que ese campeonato del mundo estuvo medio raro. Siento que los jeques se salieron con la suya de que querían que a fuerza en su mundial se graduara del fútbol Messi siendo campeón del mundo. Y pues ya. Y ya después le regalarían títulos personales como eso que vimos, creo que fue en el episodio 1 o 2 del podcast de Limones, que le regalaron el premio de The Best. No se lo merecía. Pero bueno, ahí está el buen Messi, hay que decirlo. Ese es un jugador muy bueno. Es un gran jugador, mucho talento. Talento nato para el fútbol. Está en un top 5 fácilmente de los mejores de la historia. Yo no lo nombraría el mejor, pero bueno. Ahí se los dejo, Lionel Messi. Siguiente imagen. A ver, para esta imagen voy a necesitar el apoyo otra vez de mi ayudante aquí en el podcast, porque no entiendo exactamente a qué se refieren con eso, yo nunca lo he visto. Así que, Ronin, ¿estás ahí? Sí, ¿qué pasó? A ver, primero voy a leer lo que me mandaron de contexto. Esto fue lo que me escribieron. Acá otra funita de Minecraft, por desperdiciar la Trial K. Era una llave que no sabía para qué se usaría, pero después dijeron que solo para un cofre especial, que tenía loot por jugador. Se supone que esa llave saldrá en una nueva estructura multiplayer. ¿Qué sabes sobre esto, Ronnie? Platícame. Ahí voy, espérame un momentito. Lo que estaba viendo era que había como un nuevo templo, ¿no? De cobre. Un nuevo templo de cobre, ¿qué más? Sí. Y había nuevos bloques de cobre y todo eso. O sea, también de... ¿cómo es esa cosa? Haciendo los mismos bloques, pero los que habían antes, pero ahora de cobre y todo eso. Están reutilizando las cosas. Ya está. Y lo de la llave. Según se dice, dicen que es para el loot del cofre de ahí, de la dungeon. Esa. ¿Y es todo? No sé. Sí. Ok. Es para el cofre de cobre. Pues ok, ahí está, muchas gracias Ronin por tu explicación. Ahí está la explicación de Ronin. Les resumo lo que dijo. Se trata de una llave. De una llave que abre una puerta para que no te cobren. Es un templo. Ahí pues la gente va a rezar. Y esa llave creo que es para abrir esa puerta. Eso fue más o menos lo que le entendí a Ronin. Si no me creen, pregúntenle para que vean. Al final del cuentas, pues esa llave es la que te abre las puertas del mundo y de la vida. Muchas gracias, Ronin, por tu explicación. Vamos a pasar a la siguiente imagen porque al parecer no hay mucho de qué hablar de esta llave. Solamente que iba a abrir una puerta para un templo de que te cobran. Y pues, a ver, Minecraft es gratis. Bueno, ya no es gratis, pero bueno, ¿te quieren cobrar más? Aparte de lo que ya cobran Minecraft, ¿en serio? ¿Es en serio quieren cobrar más? Qué triste lo de ustedes, Minecraft. O sea, aparte de vender el juego, también quiere vender una llave para que puedas abrir el juego. ¿Te cobran por la llave? Hay que hacer una llamada muy enérgica a los desarrolladores de Minecraft. No está bien que se estén aprovechando de la gente de Minecraft. Estoy muy decepcionado. Pero como queda, nos vemos a mediados de febrero. Pasemos a la siguiente. La siguiente imagen... acá está, es esta. La siguiente imagen que es esta. El contexto dice: es una funa a Capcom
por skins de las Tortugas Ninja costando $15. No cambió el título. ¿Cómo? Ay, sí es cierto. No cambié. Ay, Rory, tienes. ¿Dónde están mis mods? Son los que me tienen que avisar porque a mí se me olvida. Si no me avisan, a mí se me olvida. Muy bien, vamos a ver. ¿Momo? Ahí está ya. Actualizar. Muchas gracias, Ronin. Gracias por decirme, Qué grande eres, Ronin, en serio. Qué grande eres. Ojalá que más gente fuera como tú, Ronin. Pero bueno, continuemos. $15 por las skins de las Tortugas Ninjas. Pero es que no me especificó. No me especificó de qué juego. ¿Ustedes saben en qué juego? ¿Fortnite o algo por el estilo? ¿O en qué juego están vendiendo a $15 las skins de las Tortugas Ninjas? ¿En qué juego están vendiendo skins que no pienso comprar? Mortal Kombat. ¿A poco las Tortugas Ninjas salen en Mortal Kombat? ¿Es en serio? No me imagino a las Tortugas Ninja en Mortal Kombat. No, dice Samael. A ver, entonces, ¿en cuál juego está las skins de las Tortugas Ninja? ¿Me pueden decir, por favor? Sí, profe. ¿Sí están en Mortal Kombat? ¿Está en Mortal Kombat, en serio? A ver, esto lo tengo que investigar. Denme un minuto. Esto lo tengo que investigar. Ya me causaron curiosidad. A ver, según lo que acabo de ver, no es Mortal Kombat, al parecer es Street Fighter 6. O no sé, es lo que yo alcancé a ver. No sé si investigué mal, digo, también le dediqué un minuto de investigación. Pero al parecer es en Street Fighter, no es en Mortal Kombat. Por eso es Capcom. Bueno, no sé si Mortal Kombat sea de Capcom, pero Street Fighter sí lo es. Pero bueno, entonces el punto es... Cobran $15 por las skins. Tengo algo muy sencillo que decir. Si no les gusta pagar el precio de una skin, pues no las compren. No es muy difícil. Así de sencillo. Yo no estoy a favor, honestamente, de la gente que gasta mucho dinero comprando skins de juegos porque no le veo el caso. Pero cada quien es libre de gastar su dinero como lo quiera gastar. Eso es una realidad también. Así que si tienen dinero para comprarse skins y se las quieren comprar, pues cómprenlas. Si no las quieren comprar, pues no las compren. Así de sencillo. Hay cosas que no estoy de acuerdo en cuanto a lo que sacan como DLCs. Como por ejemplo, si se me hizo una reverenda falta de respeto, por ejemplo en el juego de Pokémon, el último, ya lo había dicho, que se guardaran más de 200 Pokémones para los DLCs. O sea, pues entonces, ¿qué me estás vendiendo? ¿Por qué lo hacen así? O sea, mejor desde un principio dime, van a venir ciertos Pokémones y otros no.
¿Por qué no sacas un bundle que sea más barato con las dos cosas ya juntas? Eso sí se me hizo una pasada por parte de Nintendo, pero bueno, es Nintendo. Es Nintendo y así se las gasta. Desde que Nintendo le abrieron las puertas de los DLCs, los vieron con ojos de dólares. Nintendo saca productos muy buenos, pero todo te lo quieren vender carísimo. Todo, absolutamente todo. Lo cual me hace recordar que tengo, sin estrenar y sin abrir, el juego de Mario Wonder. Me lo regalaron y nunca lo jugué. Creo que hay que jugarlo en stream ese. Al menos empezarlo. Ahí lo tengo sin usar. ¿Para qué lo quiero si no lo he usado? Creo que sí, güey. La próxima vez que juegue, creo que voy a jugar al Mario Wonders un rato. El Mario Wonders, sí, ese mismo. Me lo regalaron y no, ni lo he usado. Lo tengo ahí cerrado todavía, el juego nuevo. Me lo regalaron en Navidad. Pero bueno, yo creo que para el próximo stream lo jugamos un rato. Lo jugamos un ratito. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Entonces, bueno, resumiendo, si les gusta comprar skins, compren. Si no les gusta, no compren. Así de sencillo. Muy bien, siguiente imagen. A ver, ¿es esto? A ver, ¿eso qué es? Ah, ok, ya leí el contexto. Ok, el contexto de lo que mandaron. Una huelga porque al parecer querían alquilar Machu Picchu. En serio, ¿qué tan bajo puede caer un gobierno como para querer privatizar y alquilar algo como Machu Picchu? En serio. En serio, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, no entiendo. No entiendo nada. Pero bueno, yo creo que los peruanos sus motivos tendrán para querer poner en alquiler a Machu Picchu. La gente está en su derecho y creo que hacen bien en pedir que no hagan eso. Ahora sí lo tengo que usar. Nada más no escuchen el profe y escuchen peruanos. Profe, no hagan esto. La verdad, no hagan eso, peruanos. No, o sea, ese tipo de cosas se tienen que respetar, son cosas históricas. Y los vas a... Ay, ya llegó el original, puso hora. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Said? Buenos días, como tú dices. Mira, Said, te dedico el siguiente audio. No haga esto. Ahí está. Pero bueno, ojalá que rectifiquen y no renten Machu Picchu, en serio. O sea, no renten Machu Picchu. No lo hagan, por favor. Le voy a poner copy. ¿Qué le vas a poner copy si yo soy dueño del audio? No tienes nada en contra mía. Yo soy el dueño del audio. No tienes nada que combatir. Continuemos con la siguiente imagen. De hecho, está interesante la siguiente imagen. Creo que es un tema que puede estar debatible. Ok, la siguiente imagen es... esa de aquí. Esa de ahí. El contexto es una imagen que al parecer estaban planeando un auto que fuera manejado con un control de PlayStation 5. No sé, la verdad no sé si sea lo más conveniente. Digo, está interesante la propuesta, pero no sé si sea lo más correcto. Creo que manejar tu carro
con un mando de PlayStation o con un mando de videojuego, el que sea, creo que sí puede propiciar a que te aloques y le pises de más. No sé, o sea, ¿por qué de Play 5 y no de Play 4? Porque ya son que esas tecnologías más nuevas, Pepe. Hay que modernizarse. Hay que modernizarse. Pero bueno, creo que estaría interesante esto de manejarlo con el control. Vamos a llegar, tarde o temprano vamos a llegar a ese tipo de situaciones, ese tipo de tecnologías. Imagínese que se le cae la piel en media carretera, puede ser. Pero bueno, obviamente yo me imagino que lo van a hacer como lo que había dicho de los carros eléctricos, lo van a hacer híbrido. O sea, lo puedes manejar con el control, pero también lo puedes manejar de la forma tradicional. No creo que lo dejen todo como que, uy, se te acabó la pila y ahora te quedaste sin carro, ¿cómo le vas a hacer? ¿Conéctalo? O sea, no creo que funcione de esa forma, honestamente. Pero, digo, está interesante. Está interesante y me llama la atención cómo, de una manera u otra, las cosas y el mundo en general, la tecnología en general, se está empezando a orillar cada vez más y más y más a lo que vemos en los videojuegos. O sea, yo soy un creyente de verdad. ¿Alguno de ustedes, no sé si alguno de ustedes jugó el Assassin's Creed? Ahí digan presente en el chat quiénes son los que han jugado ese juego del Assassin's Creed. Bueno, en el Assassin's Creed existía una tecnología, nomás que no me acuerdo cómo se llama. A ver si me pueden decir cómo se llama la tecnología con la que conectaban a la persona para conectarse, o sea, valga la redundancia, con su yo del pasado, su conciencia del pasado. ¿El Animus o cómo se llamaba? Me quiero tratar de acordar, pero no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba esa máquina que utilizaban? A ver, los que lo han jugado, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba la máquina esa? La máquina con la que conectaban en el juego a Desmond. Creo que se llamaba Desmond. Primero con su yo del pasado, Altair. Y luego con el que para mí es el mejor personaje que ha salido de Assassin's Creed, de todos los juegos que han sacado, el mejor de todos, Ezio Auditore. Di Fiorenze. Creo que era el Animus. No estoy seguro, creo que era el Animus. Bueno, la cosa es para mí es que yo siento que los videojuegos, a lo mejor no me va a tocar a mí, a lo mejor ni a ustedes, pero sí siento que es como que a lo que quieren tratar de llegar. A una realidad virtual tan avanzada o tan aumentada, donde puedas vivir algo como eso. Está bien interesante. Está bien interesante. Ojalá que nos alcance tanto a mí como a ustedes. Y si no, pues al menos a ustedes, llegar a ver una tecnología como ese, que se puedan sumergir en un videojuego de esa forma, sería interesante. Digo, yo que he visto, ustedes no, porque ustedes no lo vieron, pero yo sí que vi la evolución de los juegos desde el Nintendo y el Super Nintendo hasta lo que tenemos ahorita. El crecimiento de tecnología para los videojuegos ha sido una monstruosidad. Todo eso se alcanzó en, ¿qué será? 25 años, más o menos, 28 años. ¿Cuánto lograrán avanzar en otros 30 años? No lo sé. No lo sé, solo sé que mi yo de 60 años estará ahí para jugarlo. Si es que estoy ahí, si no, pues ya les tocará a los demás. Ahí se los encargo y... Mira, Ronin, te voy a pedir algo especial, Ronin. Si no llego, cómprate una Ouija y me contactas. Y me dices, profe, los juegos ahora son así. Y ya me avisas y yo te digo, ah, gracias, y ya me voy. Ya te digo, gracias, ya me voy. Aquí ando con Momo y con Rina y con Chuna y con La Chona y con todas esos. Andan haciendo un concierto y estoy escuchando. Cuídate, Ronin. Pero bueno,
Vamos a pasar a la que sigue. Vamos a pasar a la que sigue, que... Ok, esa sí está... Bueno, yo pensé que iba a estar peor, pero creo que no está tan fea como yo pensaba. Voy a leer el... Les va. ¿Cuál es su pony favorito de My Little Pony? Obviamente... Juanita. Obviamente Juanita. Muy bien, continuamos. Dice... Esta es una persona que le llaman el Joker de Florida. Florida Man. Florida Man. Básicamente amenazó a Rockstar con demandarlos por $5 millones por una parodia que le sacaron en el GTA 6. Y ahora resulta que al fallar quiere chamba en Rockstar. ¿Ok? O sea, quiere decir que esa es una persona que salió el tráiler de GTA 6. Lo vio y dijo, a ver, se están copiando mi imagen. Obviamente yo no me estoy copiando de la imagen del Joker. Yo soy original. Pero ustedes están copiando mi imagen. Demanda, pierde. Y lo dicen, oigan, una disculpa por la demanda, pero no tendrán chamba. Sí está muy absurdo. O sea, honestamente sí está muy absurdo. Es como si tú vas a un restaurante y le dices, su comida sabe bien fea. Son pésimos. Los voy a demandar. Les quiero tumbar el negocio. Porque son muy malos para hacer esto. Y de repente dicen, pero bueno, después de todo eso, ¿no tendrán trabajo? Es que necesito trabajar. Cero congruencia. Absolutamente cero congruencia. Ok, alguien canjeó dato curioso random. Muy bien, eso se lo voy a dejar a mi colaborador. Ronin, ¿estás ahí? ¿Qué pasó? Pidieron un dato random, Ronin. Dales un dato random. Ok, cool. Ahí pienso uno. Pues sabían que... ¿Quién era el que tenía más cerebros? Ah, el pulpo tiene más cerebros que un humano. Porque... ¿Por qué? Corazón. ¿Por qué? ¿No tiene corazón o no? Ay, Ronnie, ¿por qué te haces esto? ¿En serio? ¿Por qué te haces esto, Ronin? ¿De qué? Un pulpo tiene más cerebro que la gente. Según tú. Es lo que tú, a ver, tú estás dando el dato, Ronin. ¿Qué está pasando? Sí. Ok, ahí está su dato curioso. Ronnie dice que los pulpos tienen más cerebros que la gente. Muchas gracias, Ronnie, por tu comentario acertado. De nada. Muy bien, continuamos. Ok, pues nada, esa persona pues se copió el estilo del Joker. Al parecer quiso demandar a Rockstar por usar su imagen. Y luego, después de perder, les pidió trabajo. Eso es básicamente lo que hay que hablar de esa persona. Por cierto, utilicé un término que a lo mejor ustedes no conocen, el Florida Man. ¿Saben lo que eso significa? ¿Alguien sabe lo que significa un Florida Man? ¿O no? ¿Alguien tiene una idea de qué significa Florida Man? Me suena, dice Alessandra, un hombre de Florida. Sí, pero tiene un significado. O sea, no me estoy refiriendo al significado literal. Obviamente, Florida Man en español es hombre de Florida o persona de Florida. Pero bueno, para no irme muy lejos, creo, porque tampoco lo sé al 100%, pero creo que el término Florida Man es que... A ver, déjenme lo corroboro. Ahí está, mira, les voy a dar el dato como viene en Wikipedia. Dice, Florida Man, hombre de Florida, es un meme de internet popularizado en 2013
en el que la frase Florida Man se toma de varios artículos noticiosos no relacionados que describen a personas que provienen o vienen o viven en Florida. Los usuarios suelen de internet suelen subir enlaces de noticias y artículos sobre delitos o eventos inusuales y extraños que ocurren en Florida, en particular aquellos en los que se menciona a Florida Man. Ok, básicamente es que dicen que en el estado de Florida, en Estados Unidos, han pasado cada cosa tan rara. Pasan cosas muy bizarras. Hagan de cuenta que es como el Tamaulipas de lo que para nosotros es Tamaulipas, para ellos es Florida. Y el Florida Man es básicamente las personas que les pasan las cosas más bizarras en Florida. Creo que una vez vi un caso de un Florida Man, de un señor que se peleó con se peleó con un cocodrilo. Y creo que perdió. O sea, no estoy seguro, pero creo que perdió. Y así te puedes encontrar noticias bien random de los Florida Man. Es más, mira, vamos a hacer el experimento. Vamos a poner, a ver, Florida Man. Y hoy estamos a 29 de enero. Ahí va lo que le salió. Ahí va. Florida Man. Un hombre de Florida fue sentenciado a la cárcel y a terapia moral por atacar un Minion. Eso sucedió un 29 de enero del 2019. ¿Ya ven que el meme sí funciona? O sea, un Florida Man dijo, hay un Minion, y lo atacó. Y lo mandaron a la cárcel y a terapia moral. O sea, sí pasa. Vamos a buscar otra fecha random. A ver, díganme una fecha, la que sea. Díganme una fecha, la que sea. Cualquier fecha que quieran. La que ustedes quieran, investigamos a ver qué hizo un Florida Man ese día. Primero de julio, vamos a ver. Vamos a ver. Florida Man, arrestado después de... No sé qué signifique pelting. Siento que es como que golpeó a su novia con una hamburguesa de McDonald's y papas fritas. Y lo metió ahora a la cárcel. Ay, no. Le digo que está bien divertido estas cosas de los Florida Man. A ver, es 11 de septiembre. A ver. Florida Man acusado de golpear y escupirle a una viejita después de que la viejita le dijo que tomara distancia social. Eso fue el 11 de septiembre. Ay, no. Debería... Podría ser un stream completo de los Florida Man. Vamos a ver, otra random, porque ya me gustó esto. ¿Cuándo cumples años, Amael? ¿Cuándo cumples años, Amael? Dime tu fecha de tu nacimiento. ¿16 de mayo? Vamos a ver qué nos tiene que decir Florida Man el 16 de mayo. Ahí va. Florida Man. La policía arrestó un hombre porque estaba jugando básquetbol desnudo. Al parecer, la persona decía que si jugaba desnudo jugaba mejor. Y a ver. Ay, no. 31 de diciembre, a ver. 31 de diciembre. Ahí va, 31 de diciembre. Florida Man. Ahí va, esperen, porque se puso no sé qué cosa. Ah, no me deja verlo, a ver, otra vez. Un hombre cayó en agua después de estar tomando. A ver, un hombre que estaba tomando se cayó en el agua porque se prendió en fuego y se quiso apagar el solo con un extinguidor. Eso está medio raro, pero a ver, aquí hay otro. Okay.
Florida Man. Un hombre fue arrestado porque atacó a su esposa con un árbol de Navidad después de que él le pidió que le hiciera de cenar. Ay, no, en serio. Florida Man, ¿eh? Digo que son historias muy divertidas. A ver, otra. Vamos a poner 4 de febrero. Florida Man. A ver, Florida Man. Un hombre atacó a su hermana. A ver, otra vez, déjeme, lo trato de leer bien. Florida Man atacó a su hermana y mordió a un policía después de que dijo que el policía le quitó su cigarro. Ay, no, es que... No, ya me voy a detener aquí porque si no me voy a quedar... Me voy a quedar todo el stream leyendo cosas de los Florida Man. En serio, que está bien interesante esa cosa, pero ya leímos suficientes Florida Man. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Cheque qué pasó el día de hoy, 29 de enero. Ya lo había dicho. Que había dicho que... A ver, déjame lo vuelvo a checar, pero ya lo había dicho. 29 de enero. Un hombre fue sentenciado en la cárcel y terapia moral por atacar a un minion. Eso fue lo que pasó en Florida Man del 29 de enero. Un señor fue mandado a la cárcel a terapia moral por atacar a un minion. Y no nada más es eso, ¿eh? O sea, por ejemplo, otra. Del mismo día, 29 de enero. Florida Man. Un Florida Man fue arrestado después de que asaltó una tienda vestido de Spider-Man. Ahí está, otro Florida Man. Se metió a una tienda a asaltar vestido de Spider-Man. ¡Qué traición, en serio! Tú ves a una persona entrar a una tienda de Spider-Man y dices, viene a salvarme. Viene a salvarme, no a asaltarme. Pero bueno, vamos a avanzar a la que sigue. Florida Man. En serio que creo que voy a hacer un día un stream leyendo puros Florida Man. Está bien divertido eso, ¿eh? Está bien divertido los Florida Man. Muy bien, pasamos a lo que sigue. Y es esto. Según la fuente de Mateo, o lo que nos mandó, el 4-8-2024, no sé si sea 4 de agosto o 8 de abril, pero al parecer va a pasar un eclipse que se va a ver en México. Le digo, no sé exactamente cuál sea la fecha. Mi lógica me dice que es 4 de agosto, pero si está escrito como lo leen los gringos, podría ser 8 de abril. No sé. Dice Mateo que lo banearon y si está... Ah, pues ahí sí ya no sé. Ahí sí ya no sé. Pero bueno, en términos generales, lo que hay que comentar aquí es, va a haber un eclipse. Lo único que les digo es, no lo vean directamente, se van a quedar ciegos. O bueno, no sé si ciegos, pero al menos sí les van a doler los ojos. Así que no lo vean directamente. Dice 2024, ¿por eso? ¿Este es el año 2024? Todavía no pasa. Muy bien, pasamos a la siguiente. Pues es que no hay mucho que comentar de eso del eclipse. O sea, sí, siempre es interesante ver un eclipse. Pero no hay mucho que comentar. Siguiente, esta no la entiendo. Estoy calentando agua. Le meto la mano para ver si ya está caliente. Yo digo que metas la cara. Es más efectivo. A ver, dice eso. Es una tienda que se enlazará con Roblox. Solamente tengo una cosa que decir. En este canal somos limones y naranjas. Poner cosas de mango lo siento como una traición. No sé ustedes qué opinen. Tenemos suficientes frutas en este canal como para agregar una más. Limones y naranjas. Mango siento que ya es exagerar. Por cierto, hablando de Roblox, no sé qué tan cierto sea,
Yo solamente les digo lo que escuché. Ustedes me pueden corroborar que saben más de estas cosas que yo. En cuestiones generales, no en todo. Pero según tengo entendido que ahorita lo que está de moda es jugar Roblox. ¿Es en serio? ¿Se puso de moda otra vez Roblox? Le voy a creer a Francisco porque Francisco me va a decir que sí para que juguemos Roblox. Pero leí por ahí que ahorita el juego más popular por encima de Fortnite es Roblox. Lo de moda es el Brawlhalla. Ya, a ver, banen a ese. Banen un rato a ese. Nada, no se crea, no le haga nada, pobrecito. Está triste porque no puede ser mod. Era broma, era broma. No, no le pongan, no lo baneen. No, era broma. ¿Quién lo baneó? Era broma, ¿por qué lo banean? Ay, usted dijo, pero estoy bro. A ver, su trabajo como moderadores. Yo sé que es un trabajo bien difícil, pero es saber cuando estoy bromeando. Es su trabajo saber cuando estoy bromeando. Si de repente digo, baneen a ese y estoy bromeando, no lo baneen. Es un trabajo muy feo y que no tiene paga, pero puede llegar a ser divertido. No, en serio, si algún día el canal genera dinero, que yo espero en Dios que sí, estamos echándole ganas para eso. Claro que sí, le voy a dar una parte a mis mods, obviamente. Sería una lástima que el canal empiece a generar y que tú seas una persona que siempre pide mod y no se te dé. Sería una pena, ¿no lo creen ustedes? Pero son cosas que pasan. Hollow Knight es mejor que Roblox, no creo. ¿Sabes quién es mejor que Roblox? Momo. Momo es mejor. Pero bueno, básicamente eso es lo que dice la imagen. Mango es una tienda de ropa que al parecer existe en la vida real y que va a salir en Roblox. Mango. Muy bien, ya me aburrí de Mango. Vamos a ver qué sigue. Ok, sigue la siguiente imagen que no tiene nada que no tenemos nada que platicar de ello, pero se me hace interesante que esta imagen exista porque combina los dos mundos. Es una... Bueno, es que no sé si sea un limón. De hecho, creo que lo voy a utilizar como imagen para los streams, ¿eh? Si esa cosa es un limón y luego el micrófono de un podcast y abajo dice limones, habría que preguntarle a Mateo de dónde sacó esa imagen. Pero es que parece una naranja. Yo estoy en la idea de que parece una naranja, pero podría ser un limón amarillo. No sé. No lo sé, no parece un limón tradicional. Es un multiverso, es Lima. ¿Lima, Perú? Ya hablamos de eso. Ya hablamos de eso y dijimos que Machu Picchu no se renta. Ok, me manda mensaje Mateo y dice, fue hecha por inteligencia artificial y sí, es un limón. Gringo, pero es un limón. O sea, es un limón gringo. ¿Ok? Pues bueno, ahí está. Ya les contestaron a los que tenían dudas, a todos los haters de Mateo. Sí es un limón. Un limón gringo, pero es un limón. Muy bien, pasamos a la siguiente imagen. Ya mero nos sacamos las imágenes. Ya aquí, hasta aquí llegamos con las imágenes que mandó Mateo. Ahora voy a poner las imágenes que me mandaron los demás, que fueron bien poquitas. Vamos a ver. Es esta. Ahí va. Es esta imagen. A que no saben quién es. ¿Quiénes son? A que no saben quiénes son. Los reto a que sepan quiénes son.
Momo, efectivamente. Yo puedo hablar como. ¿Hablar como? ¿En dónde? ¿En Discord? Por Discord. A ver, al parecer Alessandra quiere comentar algo por Discord sobre esta imagen. Creo que por ser ella la que la sugirió. ¿Por qué te saliste, Ronnie? ¿No te salgas? ¿No terminamos, Ronnie? ¿Qué está pasando? Viejo cobarde, no se salga. Ok, vamos a darle la oportunidad a Alessandra que nos hable sobre esto. Le voy a dar, en cuanto diga que ya está, le voy a dar 2 minutos para que hable de Momo y su pandilla. ¿Ya está ahí, Alessandra? Para ver, primero a ver si funciona, porque la última vez que se metió al disco no le funcionó el micrófono. Sí. Ok, muy bien. A partir de este momento le doy 2 minutos, yo me voy a silenciar para que nos explique quiénes son, qué hacen, qué venden y todo eso. Muy bien, tiene 2 minutos para hablar sobre Momo y su pandilla. Bueno, acerca de la pantalla, pues es un grupo de K-pop llamado Misamo, que tienen integrantes llamados Vina, Sana y Momo, que debutaron en 2023, obvio, por ahí como en junio o julio. Y que es el grupo de K-pop japonés más grande. También de que Momo es la primera empresaria de Miu Miu, que es una empresa muy reconocida ahí por Japón. Literalmente las tres son empresarias de cada empresa muy grandes de Japón. Y ya, es todo lo que tengo que decir. Ok, muchas gracias a Alessandra por su colaboración en este stream para explicarnos quiénes son las personas que están en la imagen. Pues ahí está, ya se lo explicó Alessandra. Ellas son tres cantantes de pop, de K-pop. Al parecer venden, creo que son famosas porque hacen stream de Pokémon. Creo que cada una de ellas capturó un Mew. Eso fue lo que yo entendí, cada una capturó un Mew, entonces cada una tiene un Mew, es Mew, Mew, Mew. Venden maquillaje los viernes y tacos los sábados. Creo, no me crean, pero creo que cantan la de Inolvidable, un cover que le hicieron a Jenny Rivera. Y son empresarias. Eso también lo dijeron, obviamente son empresarias. O sea, son empresarias, tienen empresas, obviamente. Y pues es todo. Creo que es todo lo que tienen que saber. Eso se los dijo Alessandra. Yo nada más les estoy haciendo un breve resumen de lo que ya les platicó Alessandra. Esas son Misamón. Esa es Misamón. Ahí están. Muy famosas, por cierto. Tienen años con trayectoria. Empezaron en 2023. Años y años de trayectoria. Entonces ahí está Pokémon. Son tres personas que trabajan cantando K-pop. Creo que son japonesas, no estoy seguro, algo así entendí. Pero ahí está Pokémon Mew. Muchas gracias, Alessandra, por su información. Y pues creo que ya no hay más que decir. Alessandra lo dijo todo. Síganlas, escúchenlas, Pokémon Momo, Romo y Piña. Celso Piña. Son esos tres. Les recomiendo de Piña, les recomiendo la de Aunque No Sea Conmigo, gran canción. Se la recomiendo, Antes tocaba el acordeón, pero cambió para hacerse de K-pop. Creo que se murió y revivió para hacer K-pop. No estoy seguro. Pero creo que es el de historia. Pero bueno, continuamos con lo siguiente. Muchas gracias a la explicación que nos dieron de la especialista. Vamos a avanzar a lo que sigue. Le creo, gracias, Pepe. Mira nada más esto. Miren nada más esto. Los que lo conocen, estoy seguro que se van a quedar igual de tristes cuando vean esta imagen que como me quedé yo. ¿Quién es ese señor? Ese señor solía ser uno de los mejores futbolistas en el mundo, Neymar Jr.
Y ahorita es un señor con los cachetes de Kanye West y con el nivel de fútbol de Kanye West. ¿Es real? Sí, sí es real. Eso está pasando con Neymar Jr. Se está echando a perder el señor. Es Photoshop, ustedes digan que sí. Qué triste lo de Neymar, miren lo que le está pasando. Nada, la verdad no sé si sea Photoshop o no. Vi la imagen en la tarde, traté de corroborar, pero la mayoría decía que sí es de veras. No me consta, no lo sé. Tendría que investigar más. Así que esta nota queda como pendiente. Pero, de lo poquito que alcancé a ver, la mayoría decía que es de verdad. A lo mejor puede ser que el ángulo no le favorece de la foto. Ha pasado muchas veces. Le toman fotos a futbolistas que se ven gorditos y luego al día siguiente les toman otra foto y no se ven nada gorditos. O sea, es el ángulo de la foto, puede ser. Puede ser como dice Abraham, que es algo de Photoshop. O puede ser que ya literalmente el señor ya le valió. Ya no juega, no tiene contrato, vive lesionado y se la pasó muy bien en Arabia, comiendo todo lo que se encontró. Son las posibilidades reales que hay ahí. Pero me quedo con el comentario que hace Pepe. El ejemplo de talento sin disciplina. Eso es Neymar. Un jugadorazo, un monstruo para el fútbol, pero con cero disciplina. Y sin disciplina no se puede. ESPN subió la foto, entonces quiere decir que puede ser que sí sea cierta. Como les dije, yo la vi hoy en la tarde y de inmediato la bajé. Dije, no puedo creer que sea real. Pero si es real, tengo que hablar sobre esto. ¿Qué le pasó a Neymar? Y pues ahí está. Ahí está Neymar. Se echó a perder hasta ese punto. Pobrecito jugador. Bueno, pobrecito entre comillas, porque con lo que he hecho de dinero, este señor puede vivir 3, 4, 5 vidas. Y no se acabaría su dinero. Pero bueno. Esto que ven aquí, en caso de que sea real, es algo que le pasa muy comúnmente a los jugadores brasileños. Se descuidan cuando llegan a las últimas fases de su carrera. Bastante común. De hecho, es raro ver un brasileño que se cuide lo suficiente terminando su carrera. Eso es lo verdaderamente raro. Pero bueno, como dije, vamos a dejar esto como pendiente. Vamos a investigar si la imagen es real o no. Y de ser real, pues, pues qué pena. Qué pena por el talento desperdiciado que hay ahí. Pasemos a la siguiente imagen. ¿Qué es? Es esta. Es esa que salió por un comentario que hizo Ronin, donde quiso decir hierro y puso hierro. Y ahí en mi cabeza sonó hierro. Del, a mi parecer, mejor cantante de todos los tiempos. Olvídense de Momo. Y olvídense de Niña. Y olvídense de Petra. Freddie Mercury. Don Freddie Mercury. El mejor cantante de todos los tiempos. Y si no les gusta mi opinión, retírense de este stream. En este momento. Aquí somos pro Freddie Mercury al 100%. Una persona que vivió tan rápido y con tantos excesos que se echó a perder su vida entera, pero antes de eso dejó ver todo el talento que tenía. Michelle tenía más talento. ¿Quién es Michelle? Para empezar, ¿quién es Michelle? Aquí estamos hablando de Don Freddie Mercury. Don Freddie Mercury. ¿Quién es Michelle? Michael. Ese señor era un asesino en unas películas de terror que usaba una máscara. A mí no me engañan. ¿Sí, no? ¿Utilizaba una máscara blanca como desgreñado? La que hace cover de Jenny Rivera. Así es. Momo, Roña y Pippin. Ellas tres son las mejores. Bueno, abajo de Freddie Mercury. José José le gana. Lo dudo.
No lo creo. No lo creo. Es más, por ese comentario de Said, banean a Samael. Solamente por el comentario de Said, banean a Samael. Mono, Roña y Rosadita. A ver. No les voy a permitir que se equivoquen. Es Momo. Momo, Roña y Rosadita, pero es Momo. No se equivoquen, es Momo. Pero bueno, ¿qué puedo decir como comentarios extras de Don Freddie Mercury? Pues simplemente que, ya lo dije, el mejor cantante para mí de todos los tiempos. Vivió demasiado rápido. Cometió demasiados errores. Grandes errores. Y pues nada, se acabó muy rápido su vida por sus propios errores. Tal vez si no hubiera cometido tantos errores todavía estaría vivo. Pero yo no sé si ese señor entra en aquella descripción de muchos que dicen que el artista joven, aunque bueno, él no falleció tan joven. Porque se tiene esta creencia que el artista joven se hace legendario por morir joven. Como por ejemplo le pasó a Kurt Cobain. Que dicen, si Kurt Cobain hubiera seguido vivo, hubiera llegado a un punto de hartazgo con la gente, en donde hubiera dejado de ser tan bueno como fue muriéndose. O sea, hay artistas que se vuelven legendarios al morir. Es lo que muchos dicen. Ya dije el ejemplo, Kurt Cobain. Otro puede ser, por ejemplo, Selena. Hablando ya de cosas así más para acá, más latinos. Selena fue una persona también que la mataron en su momento más grande en su carrera. Y por eso se hizo legendaria. O sea, hay que decirlo como es. Yo no sé, digo, yo creo que también hubiera pasado lo mismo con Kurt Cobain. Para los que no sepan quién es Kurt Cobain, sálganse de ese stream, por favor. Yo creo que si Kurt Cobain no hubiera hecho lo que hizo, tarde o temprano hubiera perdido ese punch que tenía, porque se fue en el momento más alto de su carrera. El cuarteto de No Les Gana, ¿qué es eso? ¿Quiénes son esos? Es el de los Combres Sucios. Con qué falta de respeto, en serio. ¿Quién es ese? En serio, qué falta de respeto el de ustedes, ¿eh? Qué falta de respeto del fan número uno de Lana del Rey y el fan número uno de Kanye West. Se atreven a hablar sobre Kurt Cobain, en serio. Y el otro, del cuarteto de Nos. Madre santa de mi vida. Qué falta de ética de música hay en estos días. Así de sencillo. Hoy en día los fans de Kanye West y los fans de Lana del Rey no tienen ni idea de quién es Kurt Cobain. Por eso estamos como estamos. Pero bueno, ya hasta aquí lo voy a dejar. No me voy a meter en eso. Pero sí, Kurt Cobain es su padre. Kanye West y Lana del Rey. Es su padre. Y si no les gusta, vean otro stream. ¿Y saben quién es su madre? Momo. No, Momo no tiene padre. Bueno, no sé. No lo sé. Yo espero que sí. Vamos a ver, ¿qué sigue? Ahí va. No, ¿qué acabo de leer? Travis Scott es el padre de Jace. No. Estoy a punto de quitarle el mod a Alessandra, en serio, ¿eh? Estoy a nada de quitarle el mod a Alessandra. A nada, en serio, a nada. Muy bien, esta imagen va a generar un poco de polémica. Yo voy a dar mi opinión. Simplemente mi opinión. Los gimnasios. A ver, pero primero permítanme. Primero permítanme un momento porque tengo que hacer algo. Ya, listo. Ahora sí continuamos.
Hasta acá huele a sociedad, dice Francisco. ¿Cómo? No lo puse en el grupo para que hablara de eso. Yo pensé que sí, pero... pero pues ya lo puse y ya voy a hablar de eso. A ver, no, no le voy a quitar a Alessandra por su opinión. Es su opinión. Estaba jugando nada más, no, no es en serio. ¿Es su opinión? Si ella cree que Travis Scott es mejor que... que Jay-Z, pues es su opinión, ¿verdad? Y está bien, cada quien tiene su opinión y cada quien tiene sus gustos. Aquí cada quien tiene sus gustos, sus opiniones y a nadie se le va a decir nada. Solo quise un momento de fama. No, a ver, insisto. Yo sé que no estoy hablando todavía de del tema, pero cada quien tiene sus gustos. Cada quien tiene sus gustos y si para alguien es mejor Travis Scott que el mundo entero, pues cada quien sus gustos, ¿verdad? O sea, si Alessandra piensa que Momo es la mejor artista que existe en el universo, tiene razón. Yo también soy fan a partir de desde siempre. Desde que yo tenía 5 años, yo ya era fan de Momo. Ustedes no saben porque les falta mucha historia. Pero Momo, siempre Momo. Arriba Momo. Pero bueno, ya, vamos a pasar a lo siguiente. Los gimnasios. No tengo nada así como que muy particular que decir. Mi opinión ya la he dado en muchas ocasiones. Obviamente es bueno ejercitarse, obviamente es bueno. Es saludable. Solamente hay una cosa que yo siempre he dicho y que es una realidad porque lo he visto tantas, pero tantas veces. Y es que yo no conozco a una sola persona, una, no estoy diciendo 10, o 8, o 5. No conozco a una sola persona que esté en el gimnasio y no sienta la necesidad absoluta de decirle al mundo: hey, estoy en el gimnasio. O sea, eso es lo único que sí tengo que decir, porque, insisto, no lo digo por Pepe en particular, que es el que ahorita está muy metido en ese mundo. Lo digo en general. Conozco amigos, familiares. Yo mismo en algún tiempo estuve en el gimnasio y se siente una necesidad de decirle al mundo: ¿sabes qué? Estoy en el gimnasio. O sea, sí es algo muy común. Eso es como, por ejemplo, eso y ser vegetariano. Tengo conocidos que ni estamos hablando de comida, estamos hablando de un perro que atropellaron. Y es que no, es que me siento medio mal porque... y piensas que te va a decir: no, es que se siente mal por el perro que atropellaron. No, se siente mal porque no ha comido nada, porque es vegetariano. O sea, eso es el tema. O sea, los que van al gimnasio, los vegetarianos y otros más, otros grupos más, sienten una necesidad muy, muy abismal de querer... querer comunicarle al mundo que estás en el gimnasio. Es como, por ejemplo, también pasa mucho fuera de lo que es el tema del deporte. Pasa mucho con el típico que tiene novia por primera vez. Trata de encontrar la manera, por donde sea, de decirle a todos: hey, ya tengo novia. Eso también pasa muy seguido. Lo sé porque lo he visto. Tengo amigos que donde lo he visto, familiares, de todo. Siempre quieren encontrar la forma de demostrarte y decirte: tengo novia, o tuve novia. Y no lo digo por nadie en específico otra vez. Estoy diciéndolo en general. Todo esto que estoy diciendo son datos generales que a todo mundo le pasa. Eso es bien sabido. Muy bien sabido. Pero bueno, vamos a avanzar con lo que sigue. Ya di mi opinión. No dije nada malo. Yo estoy consciente de que no dije nada malo.
dije básicamente lo que es, y es cierto, y ahí está Pepe, que no me va a dejar mentir. Es la verdad. Y está bien, o sea, está bien, no tiene nada de malo, está bien. Es algo saludable, es algo bueno. Nada más que sí, yo también soy de la idea de que todo en exceso es malo. Incluso lo que parece bueno. El, como dice la canción de Inspector, que yo sé que nadie de aquí va a saber quién es Inspector, pero bueno. El veneno no mata, es la cantidad. Avancemos a lo que sigue. Vamos a ver cuántos me faltan. Ya voy a acabar, creo que nada más me queda una imagen o dos. A ver, además que nada más queda una, sí. Ya nada más queda una y la dejé para el final. Ahí va. Mujer asegura que no puede dejar de comer elotes por una brujería que le hicieron. Ok, esa es la última de las imágenes para hoy. Al parecer hay una señora que dice, es que oigan, en serio, yo quiero dejar de comer elotes, pero no puedo porque fíjese que me embrujaron. No me creerá que me embrujaron. Y ya solamente por eso no pueden dejar de comer elotes. Yo no sé si eso es una historia triste, una historia feliz, simplemente una historia. No sé cómo definirlo. Es más, me voy a apoyar en Ronin para esto. Ronin, ¿estás ahí? Sí, ¿qué pasó? Muy bien, Ronin. ¿Por qué estás enojado, Ronin? No, no estoy enojado. ¿Qué tienes, Ronin? A ver, dime qué te pasó. ¿Quién te pegó, Ronin? Nadie. ¿Qué te pasó, Ronin? A ver, ahora me vas a platicar, Ronin. Vamos a poner, espérame, vamos a poner el espacio de Ronin. A ver, Ronin, ¿qué estás enojado, Ronin? ¿Qué te hicieron? Nada. ¿Quién fue? Mini Roscas, ¿verdad? ¿Qué te hizo? Nada. ¿Lo funamos? ¿Qué quieres que le hagamos? Nada. Ahorita lo funamos. ¿Qué te hizo? Nada. ¿Qué le hacemos, Ronin? Dime la verdad, Ronin. Ahorita le hacemos algo. Nada. Él está dormido. ¿Pero por qué llora, Ronin? No, ¿por qué estás llorando, Ronin? Platícanos, Ronin. ¿Qué te pasó? Es más, me acabo de poner unos lentes que no tienen ni vidrio, Ronin, pero me voy a poner modo psicólogo. Dime, Ronin, ¿qué te pasó? Nada. No sé por qué tenía aquí unos lentes sin vidrio, pero dime, Ronin, me sirven. Me sirven, dime, Ronin, ¿qué te pasó? ¿Qué te duele, Ronin? ¿Qué te hicieron? Nada. No, dime, Ronin, ¿qué te hicieron? Es más, es momento serio, vamos a quitar la música. Ese momento yo lo defino como, es una nueva sección del podcast. Abriendo su corazón. Muy bien, Ronin, platícame, ¿qué te hicieron, Ronin? Nada, ando feliz, no llevo todo. ¿Qué te duele, Ronin? Platícanos, ¿qué te duele? Nada. Platícanos, Ronin, ¿cuál es la experiencia más fea que has tenido en cuestión de pareja? Me dejó al siguiente día. Ya, perdón. Pero creo que fue mi culpa, no sé. No, a ver, no. Que ser serios. Ya. Muy bien, Ronin, platica. Modo serio, ya me puse. Es que me quité los lentes y por eso me pude reír, pero ya. Modo serio, Ronin, platícame. ¿Cómo puede ser posible que después de un día te abandonaron, Ronin? ¿Qué pasó? ¿Sí? Platícanos qué pasó. Me interesa. Es que estábamos platicando. ¿De qué platicaban, Ronin? Platícanos de qué platicaban. No me acuerdo. Bueno, aún platicando. Y luego ya era el siguiente día, porque ya era la 1. Y creo que fui yo el que le dijo, ya terminamos. Pero ya no me acuerdo. ¿Y qué te dijo, Ronin? Pues está bien. ¿Cómo? Pues está bien. Por mí está, ¿te dijo por mí está bien? Dijo, está bien y subió cosas tristes. No me acuerdo bien. ¿Y qué pasó después, Ronin? ¿Lloraste? No. ¿Lloró ella? Sí. ¿Lloró Mini Ronin? No sé qué. No, pues estoy preguntando porque son todos los elementos. Estoy hablando lo más psicológico posible, Ronin, a pesar de que no soy psicólogo. Ya sabes que yo soy barrendero. Pero a ver. Ronin, y platícame, Ronin, ¿qué sentiste después de que perdieron la final los Tigres? Ni sabía que perdieron.
Okay. ¿Tampoco perdido? Bueno, cambiemos de pregunta. ¿Qué piensas de Ronin? ¿Qué piensas de la gente que tiene una pareja y luego empieza a decir que fue a la fuerza y luego quiere terminar esa relación por medio de un mensaje? No manches. Dame tu opinión. Te voy a dar un minuto para que me des tu opinión. Un minuto. Quiero saber algo. ¿Por qué a la fuerza? O sea, si ella lo quiso, porque no le dijo, no quiero andar contigo. Lo que quiero preguntar es eso. ¿Y que quiere terminarlo? Pues esa es su decisión. Él debe decidir. O ella, no sé. Ok, platícalo, Ronin. ¿Qué? ¿Cuántas novias has tenido, Ronin? A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete con la que... Sí, siete. Siete novias. ¿Y cuántos novios? Cero. ¿Cuántos? Cero. A ver, ¿y el payaso qué pasa? No sé qué. ¿Cómo? A ver. El payaso fue parte de tu vida, Ronin. No lo niegues. Estaba viejito, no. ¿Cómo que estaba viejito? No fui. Ok, entonces el payaso fue tu novio viejito. No, mi sugar. Okay, muy bien, entonces. Ah, ok, fue tu sugar. No llegó a ser novio, solo fue sugar. Ok, muy bien. Dime, Ronin, ¿qué piensas? ¿De qué? ¿Qué piensas de las relaciones a distancia, Ronin? ¿Las relaciones a distancia? Sí. Pues pueden sacar. ¿Por qué estás triste, Ronin? Pues es triste. ¿Por qué estás triste, Ronin? Dime qué te duele. Nada. ¿Qué te duele en la vida, Ronin? Dime qué te duele en la vida, Ronin. Ser hermano de Mini Rosas. ¿Sientes que es lo peor que te pudo haber pasado, Ronin? Sí. ¿Por qué, Ronin? Platícame por qué. Pues no sé. ¿Qué se siente, Ronin, tener un hermano que se parece tanto a ti, pero con los ojos cerrados? Mentira suya. ¿Cómo? Me llegó el otro asqueroso. ¿No que estaba dormido? No. Estaba arreglando el cuaderno. ¿Quién eres? Ese es el fondo, ¿quién eres? Es el Myers. ¿Quién es ese? Yo no lo conozco, ¿quién eres? Malcolm Myers. Pero bueno, volvamos. ¿Quién eres, Ronino? ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué opinas de Momo? No sé quién sea. No, eso sí no te lo voy a permitir, Ronin. Te voy a banear. ¿Cómo no vas a saber quién es Momo? La verdad no sé quién sea. Es más, ¿sabes qué, Ronin? ¿Qué? Tienes, ese es tu reto en este momento. Tienes 30 segundos. 30 segundos, Ronin, para buscar en internet la biografía de Momo y me la leas aquí en vivo. 30 segundos, empezamos. Ahí voy, ya. ¡Ah! Espérame. No. Tic, tac, 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 tic, tac. Ronin, se acaba el tiempo. No me diga eso. La biografía. No me aparece la de Momo. Ya la tengo. Ok, Ronin, empieza a leer. Biografía de Momo. El reto de Momo. Ahí va, venga. También me sirve como juego de Momo. Y en su forma inglesa, Momo Challenge. ¿Qué? Es una frase viral para asustar a los niños. Una leyenda urbana acerca de un incesto.
existente reto de redes sociales que se apareció por Face, YouTube y medios de comunicación. A ver, ese no es Momo. O sea, que no, tienes que buscar, Momo. Tienes que buscar Momo de Twice. De Momo de Twice. No. ¿De Twice? De Twice, exactamente. T-W-I-C-E. Momo de Twice. Ya lo encontré. Muy bien, léeme la biografía, Ronin. Yotawabe, 9 de noviembre de 1896. ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? 9 de noviembre de 1996. 9 de noviembre de 1996. Ay, no está. Yo pensé que era más joven, pero bueno, continúa, Ronin. También conocido como Ancún, no sé, pusieron signos. ¿Es de Cancún? Es Keyo Tabri. ¿Cómo? Dice, ¿cómo? Sea. ¿Cómo? Keyo Tabri. Con K. Kiyotanabe. Cantante rap. Rapera, subrapera. ¿Qué? Es una cantante rapera, subrapera, bailarina y compositora japonesa. Integrada del grupo femenino de K-pop Twins. ¿Y ya es todo? 27 años. ¿Qué más? Nacionalidad japonesa, residencia Seúl. Oh. No, no era Doxed, no era Doxed. Me cayó. Ocupación, cantante, rapera, bailarina y modelo. ¡Ojo! ¿Momo es rapera? Pues ahí sé. Ok, muy bien. ¿Qué más, Ronin? Platícanos más. ¿Tiene familia? No sé, sí. Ahí te lo busco. Año activa de 2015 presente. Ah, o sea, tiene más carrera, porque a mí me habían dicho que había empezado en el 2023. Aquí dice año activa, pero sí. Género K-pop, dance, balada, rock, grupo, electrónica. ¿Metálica? Electrónica. Ah, yo pensé que estuvo en Metallica y dije, ojo, ojo, Momo. Pues es pop rock. Ok. Instrumento de su voz. Discografía entrenamiento Watch Music Reproducible. Artista Henry Nathan. No estoy entendiendo nada. Pues así dice, yo estoy leyendo. No estoy entendiendo nada, pero síguele, tú síguele. Vida personal, discografía, filmografía, ¿o qué le cuento? ¿Cómo? ¿Filmografía? ¿Ha hecho películas, sí. Momo? Sí. Pero oye, ¿hace de todo, Momo? Discografía, filmografía. ¿Pero qué películas ha hecho Momo? Platícame. Dice, show de televisión. Eso no es una película. Aquí dice, yo no sé. Ok, continúa. Año 2010, System, así se llama la canción, y 2016, Hit The Stange. Ok. Rol con... concursante y concursante episodio 1 al 4. ¿Fue concursante de Atinar el Precio? Creo que sí. Ok, ok, continúa. creo que sí. Swan K-Pop Super Concert. Ese se llama el título de los del evento. 2016. Acompañantes Kim He, Hei-chul, Chou-mi. ¿Chomi? ¿Cómo? ¿Chomi? ¿Chokis? ¿Está ahí Chokis? ¿Es cierto que Chokis hizo tan famoso como Momo? Pues aquí hice. Ok. A ver, quedamos. Quedamos en que participó 3 veces en la tierra del precio. ¿Ganó alguna vez? Pues no dice. No dice. A lo mejor no ganó. Bueno, continúa. Esperemos que sí, Momo. Network, EBS y MTV. MTV. Y MTV. MTV. Ronnie, continúa. Busco más, pero...
No, ahora busca mi información. No, mira, Ronnie, vamos a hacer esto. Bueno. Busca. ¿Tienes un minuto, Ronin? ¿Sabe? Un minuto para prepararte y cantarme una canción de Momo. Ronin, la conozco. Pues tú le vas a intentar como tú entiendes, Ronin. Un minuto. Y me vas a cantar una canción de Momo. Un minuto, Ronin. Está pasando tu tiempo. La canta Alexandra. No, tú. Tú vas a cantarme una canción. Dice, mira, dicen, la de Do Not Touch. Donuts pues Touch. A mí no me parece, Do Not Touch, o sea, no tocar. Eso significa la canción de Momo. No tocar. Pues estoy buscando y no encuentro ninguna canción de él. Búscala así, Do, o sea, Do Not Touch. A ver. Dancing in the Dark, Mr. Do Not Touch. No me aparece ninguna de esas. Do Not Touch. Y que la pongas... estoy diciendo, te la estoy buscando y no me aparece. Do Not Touch. Es que le mando captura porque... Do Not Touch. Do Not Touch. Do In Touch. No, no. Do touch. Do. Así como si dijera no. Vale, claro, creo que sí. Pero tienes que ponerla con subtítulos para que la cantes, Ronin. Así. Ahí va, vamos, Ronin, yo confío en ti. Pues ese tiene subtítulos, premio. Si no, tú cántale en japonés, no pasa nada. Tú cántale en japonés. Si alguna vez yo canté en francés, en italiano, tú puedes cantar en japonés, Ronin. No tiene subtítulos, casco. Ni modo, Ronin. Un japonés asqueroso. ¿Te acuerdas, Ronin? ¿Te acuerdas cuando canté el pollito pío en italiano? Gran momento, Gran momento, Ronnie. Pero bueno, tú puedes, vamos. Ah, no puedo poner los subtítulos en español, casco. Estamos en coreano y en japonés. Bueno, ponla en coreano. No, it's me. Ah, no sé. ¡Ah, la Ronnie! Momento épico, sí. No. En coreano, momento épico. Ronin va a cantar en coreano. Vamos, Ronin. En español, acá sale. Vamos, Ronin, yo confío. Yo confío. No sabía. ¡Ah! No es fácil, lo sé. Resintí la atención. Eso no es coreano. Lo está diciendo aquí. Eso no es coreano, estás cantando en español. Pues no le entiendo al coreano. Si tú cantas esa canción en coreano, yo vuelvo a cantar el pollito pío en italiano. Vamos, Daijina Kota. La hija donó Mae. Kauki, yo no sé qué. Pero amor. ¿Cómo? Continúa. Pero está chido tu suru, está chido tu suru. Vamos, Ronin, vamos, continúa. Si se puede, Ronin. Hi. No, you watch me, sorry, but yes, yo watch. Yes, and Yo,
Pachu. Ya se acabó. Qué grande, Ronin. Tienes mi respeto. Tienes mi respeto, Stark. Muy bien, Ronin. Pero bueno, volvamos. Mujer asegura que no puede dejar de comer el otro por brujería. Ay, no, no, Ronin. Muy bien, Ronin, Lo tengo que decir, Ronin. Hiciste bien. Hiciste muy bien, Ronin. Hiciste muy bien, Ronin. Cantaste en coreano. Y eso me hace... Eso me tiene muy contento, Ronin. Saqué clips. Ojalá que no se hayan... Ahí va. Ahora voy a apagar mi parte, Ronin. Tú cantaste en coreano. Yo les voy a recitar... Una canción muy bonita en italiano, Ronin. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Sí. Hey. Ahí te va, Ronin. Esta es... Es una recitación. Ahí les va. A la radio se un pulcino. A la radio se un pulcino. E il pulcino pio. E il pulcino pio. Il pulcino pio. Il pulcino pio. A la radio que un pul- que polo in radio una gallina. Il pol- il pollo co il pulcino pio. Il pulcino pio, il pulcino pio. A la radio se anche un gallo, a la radio se anche un gallo. El gallo coroco, el gallo co il pulcino pio. Il pulcino pio, il pulcino pio. Y ya se repite. Básicamente es eso, el pollito pio en italiano. Gracias. Me da mucha flojera leerlo como 5 veces diferentes. Es lo mismo, se sigue repitiendo una y otra vez. A ver, me da curiosidad si puedo ser capaz de leer el pollito pío en francés. Vamos a ver, el pollito pío en francés. Y si viene, no lo puedo creer. Ahí va. Dice, a la radio y la opusin... A la radio y le ha pusín. El de pusín pío, el de pusín pío. El de pusín pío, el de pusín pío. Es que se repite toda la canción. A la radio y la pulé. A la radio y la pulé. El pulé cot cot. El pusín pío, el pusín pío. El de pusín pío, el de pusín pío. El de pusín pío. A la radio y el una co, que la radio una co, que algo coricó. El pulé cot cot. El de pusín pío, el de pusín pío. Y ya se sigue repitiendo. Ese es el pollito pío. A ver, vamos a ver si lo puedo decir en japonés. Estoy subiéndole al nivel. Ni siquiera, a ver, no, creo que no. A ver. No creo que se pueda. Bueno, al menos no creo que venga la traducción. ¿Cómo se escribe pollito pío? Tachio Tsuru, creo que dice. Tachio Tsuru. No, no viene. No viene la letra en japonés. O no, nada que yo pueda entender, honestamente. Lo siento, pero no puedo hacer nada. El pollito pío en japonés. No, no hay manera. A ver.
Solamente quiero ver si existen frases. Vamos a aprender en esta parte final del stream. Vamos a aprender expresiones en japonés para que ustedes puedan comunicarse con Momo y le puedan mandar mensajes. Por ejemplo, si ustedes se acaban de levantar y le mandan un mensaje a Momo, le pueden decir Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu, que significa buenos días. ¿Eh? Ohayou gozaimasu, Momo. Significa buenos días, Momo. O también, si la ven por la calle, le pueden decir Konnichiwa, Momo, que significa hola, Momo. O si ya se hizo tarde, le pueden decir Konbanwa, que significa buenas tardes. O si ya se van, le pueden decir Matane, Momo, que significa adiós, Momo. O si le dicen algo y la ofenden, le pueden decir Momo, subimasen, que significa Momo, disculpa. Subimasen, así se dice. Subimasen, tachio tusuru. O si la regaron y le mandaron un mensaje y los bloqueó en Instagram, le pueden escribir Momo, gomenasai, Momo, discúlpame, Momo. O si les contesta y le dice, ya dejen de molestarme, le dicen, arigato. O sea, gracias. O decir, hi, sí, ie, no, anata, tú, watashi, yo. Onamai wana de suka, ¿cómo te llamas? Ojo, onamai wana de suka. Y, que, bueno, Onamae wana de suka, que significa ¿cómo te llamas? Y Watashi no namewa, que significa me llamo. O sea que si ustedes ven por la calle a Momo y le dice Watashi no namewa Momo, quiere decir me llamo Momo. ¿Eh? ¿Qué les parece? Ahí está. O si quieren comprar algo y allá en Japón le quieren comprar algo a Momo, un recuerdito, que dice, le pueden decir al señor que vende Ikura, que significa ¿cuánto cuesta? ¿Eh? O pueden preguntar Kakue Kiketeisha, que significa el tren local. Y una cosa que está bien extraña, no debería ser tan difícil, pero baño es Keshoushetsu. Keshoushetsu. De cuenta que como si fueran de lenguaje así, tipo Ronin, que dicen, Keshoushetsu. Eso quiere decir baño. ¿Qué más? Ayuda. Si quieren decir ayuda, tienen que decir Tasuekete. O a la policía. Si le quieren hablar a la policía, van a decir Keisatsu. O si quieren decir me siento mal, van a decir Kimochiwarui. ¿Cómo? Kimochiwarui. O estoy herido, Kegashita. O ambulancia, Kyukyusia. Estamos aprendiendo, Estamos aprendiendo en japonés, señores. ¿Qué está pasando? O sea, yo leyendo en japonés bien feliz y ustedes están peleándose. Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con ustedes? A ver, ya baneame ese tal Chino Meyes, ya es hora. Sí, ya banealo, anda muy castor el muchacho esta noche. Banealo un rato, que se vaya a descansar. Demasiado castor que anda esta noche ese muchacho. Pero bueno, Ronnie, te quiero dedicar esas palabras, Ronnie. Osewa ninate orimatsu. Eso te lo dedico a ti, Ronin. Osewa ninate orimatsu. ¿Eh? ¿Y qué es eso? Significa gracias por tu apoyo. ¿Eh? No. ¿Ojo? Acuérdate, Ronin. Osewa ninate orimatsu. Goku, Naruto.
Goku, 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 Naruto, sushi, sushi. ¿Eh? ¿Te fijaste? Sushi, sushi, Vegeta, Sasuke, Cuarteto de Nos, eso es japonés. Ah, por cierto, gracias. Por cierto, Ronen, búscame ahora información, ya para cerrar, porque ya me queda poquito. Ya para cerrar, búscame información de quién es o quiénes son el Cuarteto de Nos. Estoy hartísimo de que me los mencionen y no sé ni quiénes son. Necesito que Ni me yo, digas quién es el Cuarteto de Nos. Investígame eso, por favor. el ¿Quién es el Cuarteto de Nos y por qué tienen menos talento que Momo? Monterrey, ¿Qué? ¿Son de aquí? o dice el cuartito de los Monterrey. A ver, déjelo busco. Espérenme. Apúrate, Ronnie, porque ya tengo sueño, ya quiero terminar. Cálmese. Ah, no, Ronnie, ya tengo sueño. Cálmese. A Aparte, ver. se lo debemos a Said. El cuarteto de Nos es banda rockera. Rock purga, urguaña. Forma de multiver. Formada en Bueno, ya multi. ahí les va la información de Ronin. El cuarteto de Nos, ¿qué significa Ronin? Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Tráeme una botella de sora grande, que me están esperando la prieta en Gerudo Valley. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Y tráeme una botella de sora grande, que me están esperando la prieta en Gerudo Valley. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Tráeme una botella de sora grande, que me están esperando la prieta en Gerudo Valley. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Y tráeme una botella de sora grande, que me están esperando la prieta en Gerudo Valley. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Tráeme una botella de sora grande, que me están esperando la prieta en Gerudo Valley. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Y tráeme una botella de sora grande.